Muy buenas a todos, aquí en un nuevo episodio de nuestra serie de Un Turnet. Bueno, pues chicos, vamos a empezar aquí. Bueno, lamentablemente para nuestra suerte me morí. Sí, lo quería ver si es que podía entender un poco el juego. Pues nada, pues me morí por ahí. Y pues había utilizado este camión y se le acabó la gasolina, como pueden ver. No puedo acelerar porque está sin gasolina. Es que no tenemos oportunidad de poder acelerar ni sin nada por el estilo. Nada, pues ahorita estamos viendo si podemos como que encontrar alguna civilización, alguna arma, no sé, por lo menos un cuchillo para poder pegar a un zombie. Y bueno, pues necesitamos pegar a un zombie, a decir verdad. Porque a cada rato nos pasan, vale, con el mismo matando, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa de ahí? Madre, que corre, que corre, que corre, que la alcanzo. Oh, esa cosa se ve muy bonita. Miren cómo corre, qué bonito. ¿Qué será eso? Supongo que nunca descubriremos qué es realmente. Bueno, y se ha decidido suicidar y meterse al mar. Fíjense en eso, ¿ve? ¿Pueden ver? Es como que... Vaya, a ver, veamos. Esto parece, yo qué sé, un círculo militar. Vale, otro zombie. No, ya, joder, tengo 40 de vida. Es un círculo militar que fuimos la anterior vez, creo. El primer episodio. Sí, está atrás mío, el zombie está atrás mío. Continúa normal. Tengo que correr. Ah, Dios mío, quiero alcanzar. Todos me quieren matar. Vale, yo no he hecho nada y me. Ay, Dios. Muy feo esto. Tenemos que ir. Si es que pudimos llegar por aquí. A ver, veamos. No, y esto es rodeado. Vaya, hay demasiados zombies. Ninguno de ellos tiene un arma en la espalda con. Quiero un arma. Y este, no, no, parece un círculo militar. O sea, obviamente es. No, es el mismo. Esperaba algo nuevo. Simplemente debería haber armas aquí. Vaya, qué suerte es. Ay, joder. Vale, me quedé con baja vida. No. Necesito encontrar algún auto. Vale, creo que sí. Y me he llevado el último auto. ¿Qué es esa cosa de allá? ¿Qué es eso? Un auto está quemándose. Creo que es el mismo auto en el que nos chocamos la anterior vez. No tiene gasolina, así que vamos a tener que ir lo más que podamos arriba. Si tenemos una vista más clara de lo que está pasando por allá. Pero ahí está el animal. Creo que sí, nos siguen y nos siguen en fila. ¿Será que nos pueden dejar en paz? No me pienso matar porque cogí algo que nos puede ser de mucha utilidad. No me voy a dejar morir, no. Hay que huir, hay que huir. Vamos a huir. Necesito saber cómo se corre aquí. Te aseguro que no estoy corriendo, más bien creo que estoy caminando. Literalmente porque me siguen. Me siguen siguiendo. Me siguen siguiendo, si sería el término correcto, no sé, pero me siguen siguiendo, es por ahora. Y no me siguen. O sea, se les puede escuchar. Yo les escucho claramente cómo nos están siguiendo y la verdad es que estamos echándonos un lío muy grande. Y necesitamos, la verdad, encontrar una salida. Bueno, yo subí un video de Geometry Dash que se titula Blast Processing. Bueno, para serles sincero, ese daño de sonido. Sí, yo lo jugué el nivel, es cierto. No cogí ninguna moneda, pero lo acabé el nivel y sí, el sonido, no sé, algo le pasó, se dañó, se descompuso, yo qué sé, pero no suena muy bien. Vale, dejen de seguirme. ¿Qué necesito para que me dejen de seguir? Es que están atrás mío. Vale, no, una carta. Tal vez pueda haber un auto en esos puentes, yo qué sé. Probablemente, y digo probable porque de ley hay uno y hay un zombie.
Vaya, que esta ciudad está infestada de puros zombies. O sea, me cago. No, no. Es que logramos cruzar eso. Mira, ahí hay uno. Y otro. Hay demasiados zombies. Fíjate, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Va a tocar correr. Vale. Un arma, tío, un arma, no la puedo coger. Vale, se me fue el arma. Uy, tío, de mía, ¿cuál es? Ya me quedé con 20%. Vamos al otro carril. Ay, ay, 10%. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 difíciles, tío. Ah. Joder, al agua. A nadar. Hasta que los zombies nos siguen nadando. Vale, tengo que salir. No están pendejos, tomen, no me siguen. No hemos librado de los zombies. Pero tenemos que cruzar el mar. No sé si puedo percibir si está de día o de noche. Porque tengo baja vida, estoy con 10%. Intento llegar a la orilla. ¿Ves que me puedo librar de los zombies? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué? Había un arma ahí. Un arma, la vi con mis ojos. Podía coger el arma. Me seguían los malditos. ¡Oh! ¡Ah! Bueno, necesito un mal día. Un mal día, la verdad. Un mal día, la verdad. ¿Por qué? Todo pésimo esto. Esto es horrible. Y se nos cae cada vez. Y ya. Estamos como que muy encantados hasta navegar y es largo, largo viaje. Sería, fíjate cuánto falta. Parece que es poco, parece, pero es demasiado todavía para cruzar el puente y nomás todo eso es algo complicado, ¿no? Todavía falta un poco, yo diría, para poder lograr llegar a donde nosotros necesitamos llegar, que es el puente de allí. Tenemos 29% de hambre, 10% de vida, 35% de sed, 36% de intoxicación y 100% de energía. Bueno, la energía es muy probable que no se nos acabe, ¿no? Eso espero. ¿Qué pasa? Que no me podía mover. No me puedo mover, ¿por qué? ¿Es un límite? En serio, no se puede cruzar así, ¿eh? No, no, sí se puede cruzar, ¿verdad? No, no, no hay cómo cruzar el puente, maldición. Ay, me cago, a ver. No, no se puede cruzar el puente, es en serio, o sea, tuve un maldito, maldito, maldito largo viaje para nada. Tuve un hermoso viaje para que no se haya podido cruzar el puente. O sea, hemos desperdiciado casi 5 minutos de nuestro tiempo. Bueno, yo voy a pausar el video hasta aquí y esperaré hasta poder llegar hasta allá. Ya, llegaremos a la orilla en cualquier momento. No, pues chicos, aquí estamos de nuevo. Pudimos cruzar todo ese maldito trazo que nos llevamos. Nada, pues maldito condenado. Bueno, yo creo que me la voy a tomar, la verdad, porque a decir verdad, necesito tomarme algo de vitaminas. Bueno, eso nos quita la intoxicación, algo. La vida, necesitamos, no sé, gasas. Necesitamos literalmente ir a una farmacia, ¿sí? Una farmacia, pero no hay farmacia cerca. Así que, a decir verdad, vamos a tener que optar por buscar una farmacia lo más pronto posible. Mira, un pueblo. Maldito pueblo condenado. Me cago en todo el pueblo, por favor. Es que me podrían dar solo una maldita pistola, una bazuca, una pistola, una espada de madera, ya por poco una espada de madera. Vale, que sí, entro, sí, entro, sí.
Me largo, me largo. Tomen. Tengo 14% de gasolina. Así es. Estoy encendiendo el auto, pero si llego. Llego muy lejos. Ay, cerca de otro poblado. No veo nada con esta cosa. No sé si de dónde voy. ¿Hacia dónde estamos yendo? Es la pregunta. Tenemos 10%, 9, 9% de gasolina. ¿Qué dice eso? Bueno, deberíamos. A esta tontera de un camión. Poder llegar a algo, a algún lugar interesante por allá. Pero otro pueblo. Vale, hay que. Con cuidado que no se puede manejar más de 40 kilómetros por hora en el pueblo y vamos a 50 y algo. Así que voy a ir disminuyendo la velocidad que me choqué. Vale. Voy de tío. Pero si me boto del auto. No sé cómo miércoles fue que me botaron del auto. Estaba yendo tranquilamente por el pueblo. Recientemente y aparecieron de la nada y me botaron. De acuerdo, luchar libremente. Vamos a tener que coger algo. Fuck, 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 quítate. 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 Algo de privacidad aquí. Balas, balas. No, tío, 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 basta, basta. ¡Ah! Joder, aléjense de mí. No me violen. Vale, no hay nada por acá. ¿Podrían dejarme por un rato en paz, zombies? Ay, vale, hay muchos. Wow, ¿cómo hice eso? Escapé. ¡Ah! 11% de vida. Me largo, me largo. ¿No saben qué? Voy a ser un hombre. Me voy a dejar matar. ¡Mátenme! No, 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 tengo una idea, tengo una idea. Ahorita que no sé. Ahora sí, vamos rápido, 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 rápido. Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. Mal listo a coger lo que iba a coger, que era no sé qué miércoles iba a coger. Dejar acá. Vale, si sí hay algo. No, no, no. ¡Ah! Sí, hay que admitirlo. Somos muchos, muy, 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 muy nobles en este juego. Muy nobles en este juego. Noobs, novatos. Nada, pues. Si no tengo algo con que pegar a un zombie, no tengo nada con que pegar a un zombie, no tengo nada. Realmente podría ver el maldito atardecer todo el maldito video, pero. Pero no hay chistes, es que no hay cómo matar a un zombie. Vale, que hay un cocinero. Vale, ¿qué es eso? Vale, que no quiero tener problemas con los zombies, así que no me pienso acercar hacia ellos. Y voy a ver si es que puedo alcanzar algo por aquí arribita, arribita, arribita. A ver si es que hay, no sé, se me que va a haber algo, yo qué sé. Pero eso suena. Veo un animalito. Es un animalito precioso. Hola, animal. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas en esta invasión zombie? Vale, y eso es lo mismo. Un auto, un auto, un auto, un auto, un auto, un auto, un pinche auto. Me largo, perras. Tomen nota, me largo. Me llevo el auto prestado, me largo. Toma eso, perro. Y este auto no está dañado.
Lo pronto le estará cubierto de sangre de zombie cocinero. ¡Toma esto! No, ya, déjame, déjame. Veamos hasta dónde nos lleva el destino. Destino, destino, ¿hasta dónde nos lleva con el 5% que tenemos de gasolina? Vamos, destino, llévanos a un pueblecillo. Ah, ay, Dios. Tomen esto. Ah, ahí va para vos. Toma. Voltía. Una linterna. Maldito, tranquilo. Aquí, rápido, 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 rápido. Hijo de joder. Escapar de la maldita ciudad. Aquí debe haber algo. Police, police, no, eso es food. Food. Food, food, food. Uy. LOL, debe haber algo por allá. Police, police, police. Aquí hay armas. No sé por qué yo no. No, joder. No, no, no. Oh, no, no. Me cago en la pinche. No. Día trágico para la humanidad. Día trágico, muchachos. Bueno, hasta aquí solo el episodio, la verdad. Peor episodio. Bueno, espero que les haya gustado. Decir verdad, estuvo pedido. No, no, no hubo. No hubo. No hubo, como que por así decirlo, algo de inteligencia. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse si quieres ser parte de esta nueva familia que tenemos. Casi 47, ya casi 50 suscriptores, casi. Bueno, pues espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos en un nuevo episodio. Nos vemos. Que les vaya bien. Cuídense. Chao, chao.